Existe una gama de normas que han otorgado derechos para los pacientes, ya sea a nivel nacional, a nivel provincial, también a nivel decreto nacional y ahora reglamentación de una ley provincial, que como contrapartida da la obligación legal del Estado de proveer esa, digamos, ese servicio, esa prestación de salud. Y toda esta historia comienza con la Ley Nacional 26.529, con su posterior reglamentación, que es el Decreto 1089. A nivel provincial tenemos la ley madre, digamos, de lo que es el parque de la salud, que es la Ley 17, número 70, y que de allí parte, digamos, la premisa en esa ley provincial, redactada bajo la presidencia del ingeniero Carlos Rovira. La premisa de la universalidad del derecho de la salud. Es decir, ya lo tomamos al derecho de la salud como un derecho autónomo, pero también a la salud, propiamente dicho, como un derecho, una garantía universal y pública y gratuita. Es decir, es algo que por ahí se presta a confusión porque el hospital obviamente ha mejorado enormemente en estos últimos 10 años en lo que es infraestructura, en la capacidad y la calidad de sus médicos y también en el equipamiento médico. Entonces, por ahí mucha gente cree que esto es solamente para los que tienen obra social o para los que pueden pagar. No, esto no es ni fue ni la intención política es que esto sea algo que no sea público. Es decir, es público, gratuito, universal para toda la población misionera. El que tiene obra social, obviamente, tendrá un procedimiento de refinanciación, porque eso es la seguridad social, tiene un sistema para que se financie. Y el que no tiene obra social está cubierto por digamos, los servicios que cuente este hospital de nivel 3 y que digamos, está avalado porque desde el principio fue hecho con fondos provinciales y efectuado para los residentes de la provincia de Misiones, para la población. A nivel legal también tenemos esa ley madre, digamos, nacional, que es la 26.529, que establece una serie de derechos que fueron algunos innovadores y otros, la provincia de Misiones fue muy innovadora. En cuanto a lo que es la historia clínica que estábamos hablando, la famosa historia clínica que tantos problemas hubo en muchos tiempos por un montón de razones. Primero, por la falta de voluntad a veces de escribir las cosas, por la falta de caligrafía, digamos, o de entendimiento, de claridad, por los costos, por una razón de argumentos que la tecnología avanzó sobre la realidad en un 300 mil millones por ciento, porque estamos hablando de una historia clínica que con un sistema medianamente normal informático ya se cubre la expectativa de poder tener un sistema electrónico. No es mi intención ahondar en cuestiones técnicas de clínica digital. Son detalles técnicos que no hacen, me parece, al interés popular. El interés popular va más allá de eso. Me parece que apunta a ver en qué le sirve, en qué le beneficia tener una historia clínica electrónica y que son evidentes. Son evidentes en cuanto al tiempo, en cuanto a la intención del legislador nacional y actualmente Misiones en vanguardia con el derecho a la salud, tiene la ley 17, número 85, que es la ley de historia clínica electrónica, que fue reglamentada recientemente, que va en ese sentido y que permite estar dentro de un marco legal, tener una cuestión de hecho, como es una historia clínica electrónica, en la cual pueden intervenir todos los partícipes de la atención médica propiamente dicho. Partícipe va desde la parte que lo admite hasta la parte que le da de alta o eventualmente la baja. Entonces, cada uno con su, digamos, con su campo, con su rubro autorizado. Entonces, ventajas son enormes. Ventajas, ya lo hemos reiterado en varias ocasiones, es desde el hecho de poder contar informáticamente con toda la historia clínica del paciente, con toda la evolución, con toda
los antecedentes genéticos, antecedentes familiares, antecedentes de otras enfermedades, al mismo tiempo de su atención en la provincia, y se pretende con esta ley provincial que sea incluir también a los al sistema de salud privado. Es decir, poder atenderte en un sanatorio privado, poder atenderte en un hospital como Iguazú, y que tu historia clínica sea única y que todo el sistema de la salud pública y de la salud privada de la provincia tienda a estar unificada con un sistema electrónico.